Hello, church. Here we are again, and I'm here with my good friend Eduardo. Buenos días, iglesia. Aquí estamos nuevamente. Y aquí él dice con su mejor amigo o buen amigo Eduardo. Now, we have got a very special announcement to make to the church, so please listen carefully. Tenemos anuncio muy importante que hacer el día de hoy, así que por favor escuche detenidamente. Okay, we're fast approaching Christmas and the weeks are very limited. Nos hemos ido bien rápido para Navidad y estamos llegando al límite. We want to announce that on Sunday the 6th of December we're going to be having a church picnic. Queremos anunciar que para el día 6 de diciembre, día domingo, tenemos un picnic con la iglesia. Yes, a picnic where for all those that can come, please come, all those that are part of Jesus is the Way Church. Para todos los que quieran venir, toda la familia de la iglesia Jesús es el camino. This will be taking place at the Doug Grant Reserve, Altona Beach. Esto va a estar ubicado en la reserva Doug Grant en el sector de la playa de Altona. Okay, Altona Beach, beautiful. It reminds me of the Gold Coast, so you really need to come. A él le recuerda la playa de Altona, el sector de like the Gold Coast. La playa de la Costa Dorada. So, but it's a time where we can come together, 11 o'clock, so we can actually have lunch together. Esto va a ser a las 11 de la mañana, de manera que podamos hacer un almuerzo juntos. And what's going to take place after the lunch? Y lo que después va a realizarse después del almuerzo. After we've spent some time together and relaxed a little bit. Después de que estemos juntos y que nos relajemos un poco. We're going to have baptisms in the sea. Y después de eso, y esta es la parte importante, él dice que van a haber bautizos en la parte del océano. We've already got some people that have got their names down and want to get baptized, and we're going to do it in front of everybody. Ya hay personas que han anotado sus nombres, así que por lo tanto van a estar ese día dispuestas al bautismo. So if there are those that have been praying and seeking the Lord and understand that they need to be baptized, give me your details on this number. Y si para usted que ha estado buscando de Dios y siente esta decisión, ahí hay un número al cual usted puede llamar para aquel día estar preparados. That way we'll talk about it and we'll discuss it a little bit further and do a little bit of a study, but it's important that you contact me so we can be ready for this baptism service on the 6th, Sunday the 6th of December. Hay un tiempo de aquí al 6 de diciembre para poder conversar en cuanto a lo que se refiere al bautismo, así que puede usted contactarse con el número del pastor para poder realizar esto. Okay, so don't forget the 6th of December picnic at the Doug Grant Reserve in the beautiful beach of Altona. No se olvide que para el 6 de diciembre en la bonita playa de Altona usted está invitado al Doug Reserve. Grand Reserve para poder compartir con este gran día que se va a realizar. Yes, and then there'll be baptisms as well. So bring some lunch. Bring some lunch, 11 o'clock. We will be together and it'll be a great day of celebration because we'll be outside and the restrictions won't be so harsh. Así que traiga ese día su lunch, comparta con nosotros. Las restricciones no van a estar tan estrictas, así que por lo tanto es usted bienvenido para que pueda compartir esta maravillosa experiencia. God bless you and we'll see you soon as well as the 6th of December. Dios le bendiga. Nos vemos muy pronto y así también el día 6 de diciembre. Thank you, Eduardo. Gracias, Pastor Roque. Estado muy bravo. Thank you very much. Bless you. God bless you.